atendiendo a las necesidades del hospital y obviamente se está adquiriendo en este momento un aparato para un periscópico para hacer la operación parascópica, así que bueno, muy contento. Como recién hablaba con el doctor Jorge Villar, los fondos fueron gestionados en provincia, en el ministerio. La provincia el ministerio nos dio 600.000 pesos y bueno, y el municipio para comprar un equipo mejor, que ahora lo va a explicar la característica, las bondades del médico, el municipio aportó 120.000 pesos para la adquisición de este equipo que realmente va a traer al hospital, obviamente, que se puedan hacer las operaciones acá en Maipú. Bueno, un adelanto, Jorge, ¿no? Sí, sin duda. Hoy la medicina pasa por el avance tecnológico y aggiornando de alguna manera estas concreciones con un instrumental que de enorme valor, que no solamente para una de las disciplinas, la cirugía es muy amplia y creo que bueno, es una forma de dar una prestación a la población que da otra expectativa en cuanto al tipo de cirugía, al tipo de recuperación del paciente y y que el paciente no tenga que pasar por una cirugía un poco más traumática que es la cirugía convencional. Siempre, por supuesto, está vigente porque la laparoscopía no resuelve la totalidad de los problemas quirúrgicos, pero sí, en gran medida, el avance tecnológico permite que la gente pueda quedarse en su pueblo, ser operada por profesionales conocidos, por médicos inclusive que han trabajado durante muchos años, y bueno, y ahora con la incorporación del doctor Nogueira Facundo, que es especialista en cirugía y tiene una experiencia en la laparoscopía, que me gustaría que por ahí él haga algún comentario técnico de este tipo de laparoscopio. Bueno, yo pensaba, tenemos la aparatología, ahora hay que capacitar el recurso humano, pero ya quien lo sepa usar lo tenemos aquí, ¿cierto? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal? Buen día, Diente, ¿cómo te va? Mira, en primer lugar quiero agradecer la gestión desde el municipio y todo el hospital por la adquisición del equipo de laparoscopía. La verdad que es una ventaja enorme para toda la población contar con este equipo. Para que te dé una idea, es como que te pida yo a vos que trabajes sin el micrófono y las cámaras, es mucho más difícil. Hoy en día el 80% de la cirugía, los tratamientos gold estándar, que son los ideales, que tienen menores riesgos y mayores beneficios, son a través de la laparoscopía, así que es una ventaja enorme. Tiene ventajas sobre el paciente de recuperación más temprana, en cuestiones estéticas, en menor número de complicaciones. Así que trabajar con estas herramientas nos permite estar a la altura de los lugares que atienden con la mayor capacidad posible de las patologías. Alguno por ahí que está en casa dice, el corte chiquito es con este aparato, el corte grande era el tradicional, el antiguo, ¿no? Sí, realmente, la verdad que sí. Quedan un poco atrás los dichos de los cirujanos. Antes se decía grandes tajos, grandes cirujanos, hoy en día se va invirtiendo esto. Cuanto menor agresión hay sobre los tejidos, menor injuria sobre los pacientes, está ampliamente demostrado que las ventajas son superiores en cuanto a recuperación, en cuanto al número de complicaciones, en cuanto a alcanzar el objetivo terapéutico a un 100%. Y la verdad que es un avance de décadas, desde el 86 que se hacen las primeras colectectomías laparoscópicas, por ejemplo, en Argentina desde el 91, así que es un avance de décadas enorme, y la adquisición, por suerte, del equipo, que esto no es algo que se adquiere todos los días, es de una calidad, la verdad, inmejorable. Es un equipo que, de esta altura de equipo, hablamos, por ejemplo, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Garrahan, tienen esta calidad de equipo. Además del recurso de la laparoscopía ser fundamental hoy en día para las resoluciones quirúrgicas óptimas, la calidad del equipo también, la verdad, que es a destacar, porque es algo que se consideró que es muy importante.
para el que desarrolla la actividad y para los pacientes, obviamente, que son los que van a ver los resultados. Facundo, ¿esto ya está en condiciones de comenzarse a usar? Sí, ya está en condiciones de... Estamos viendo si podríamos programar quizás la primera cirugía para mañana, ¿sí? Estamos viendo, ultimando los detalles con los técnicos que asesoran la conexión del equipo y nada más, así que... Bueno, con esto se terminan por ahí algunas derivaciones que había que hacer en su momento, ¿no? Algunas. Sí, sin duda. Esto va a resolver mucha patología quirúrgica que era derivada por ser una opción mejor al tratamiento quirúrgico. Y no vamos a olvidarnos del doctor Coudanes, que es un médico que hace muchos años que hace laparoscopía también, y que bueno, ahora con Facundo van a ser un equipo de excelencia, ¿no? para poder resolver todo lo que es la cirugía laparoscópica. Disculpame, yo había escuchado en muchas ocasiones que el doctor operaba en Madariaga. En Madariaga puede ser que haya un aparato similar a este y por eso Coudanes operaba allí. Sí, sin duda, hay un laparoscopio. Desconozco técnicamente sus características, pero por lo que dice Facundo y por lo que vimos recién con el intendente y todo, que tiene una resolución impresionante y que bueno, esperemos que sea una solución interesante para Maipú y toda la zona. Intendente, cerramos con usted y bueno, y ante cada llegada de una aparatología ya se está pensando en otra y en carpeta debe haber alguna por allí que se haya hablado con los médicos, con los profesionales, ¿qué estaría faltando? Sí, mira, casualmente... O sea, faltar siempre falta. Falta. ¿No? Casualmente estamos saliendo en un ratito con Ramón Nogueira, tenemos otra reunión en el Ministerio, hay la idea de, bueno, ya presentamos para el proyecto de un ecodoppler. Y obviamente que siempre estamos haciendo hincapié en lo que es el arco en C y también estábamos pidiendo las incubadoras para, bueno, porque hace 30 años, que bueno, tenemos las incubadoras de hace 30 años, así que ahora se adquirió una hace 5 o 6 años, que es de viaje, pero las del hospital tienen 30 años. Así que bueno, vamos a tratar de empezar a gestionar para, bueno, modernizar toda esa parte, que como sabemos, la tecnología ayuda mucho en todas esas instancias, y más cuando el bebé es tan pequeño, para, bueno, tener una incubadora mejor, que reciba todos los tratamientos de la mejor manera. Así que seguimos trabajando, obviamente, en todo lo que podamos seguir aportando al hospital, es muy importante para toda la salud de la comunidad, no solamente de Maipú, Las Ramas, Santo Domingo, sino también de Guido, y bueno, viene mucha gente también de Pirán, y bueno, de todos los alrededores. Así que contento con todo este trabajo, y bueno, agradecer a Ramón, a Ramón, que fue el que estuvo gestionando, a Facundo, y a Jorge y al doctor Salomón, que en este momento está en licencia, bueno, por todo el acompañamiento y todo lo que venimos llevando para adelante.